Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a tener un especial Venezuela, porque acabamos de regresar de Caracas, donde participamos en la Cumbre Internacional contra el Fascismo y también en los actos conmemorativos del 20 aniversario de lo que fue ese golpe de Estado del 2002 que el pueblo venezolano frustró y volvió a instalar en el gobierno al comandante Hugo Chávez. Por supuesto que ambas fechas se fusionaron en estos encuentros en los que participamos, porque hablábamos de fascismo y tanto el 20 aniversario del golpe como lo que está ocurriendo en Europa del Este en este momento tienen que ver exactamente con la ofensiva imperialista, con la ofensiva fascista contra los movimientos populares, contra los gobiernos progresistas y revolucionarios. Allí participamos en en esta cumbre donde asistieron intelectuales, periodistas, dirigentes políticos de la izquierda del continente y del mundo. Y con muchos de ellos pudimos hablar, encontrarnos, intercambiar. Vamos a presentarles a tres personas con las que estuvimos y que nos parecen interesantes sus aportes. Uno de ellos es Daniel Jadue, dirigente del Partido Comunista Chileno, el hombre que enfrentó a Gabriel Boric en la interna de la izquierda y que lamentablemente perdió porque Jadue es un hombre que podría dar mucho más en el gobierno de Chile de lo que puede dar Gabriel Boric. Pero las cosas son como son. Y allí está Daniel Jadue, que sigue trabajando desde su alcaldía en Recoleta y forjando la idea de una unidad de la izquierda popular y revolucionaria en Chile. Por el otro lado, el periodista ruso Denis Gorchuk, que habitualmente vive en Cuba, pero que tiene una información muy exacta sobre lo que está ocurriendo precisamente en Europa del Este en este momento. Y finalmente, Chema Sánchez, periodista también de Las Tertulias en Cuarentena, un programa que se ha hecho imprescindible, precisamente nacido en la época de la pandemia y en el cual se abordan todos los temas de política internacional que se necesitan para la formación de nuestros pueblos. Vamos a verlos y a escucharlos. Bien interesante tu ponencia, Daniel. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por esta invitación. Voy a sintetizar lo mismo que dije en la ponencia, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado. Y lo digo con mucha alegría y a la vez con un poco de vergüenza y pena, porque soy chileno, ¿no? La vergüenza y la pena, lo dije ayer, viene de recordar que el gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, ¿no? Fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente. Ese señor se llamaba Ricardo Lagos de Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear. Y mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas, ¿no? Pero mucha alegría de ver la resistencia 20 años, presidente. Mucha alegría de ver la batalla contra la mentira de 20 años. Y quiero decirle además que yo quiero saludar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de este país a través suyo. Porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira una fuerza armada que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo, ¿ah? Para servir a los intereses de un país extranjero. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si no fuera por esa fuerza armada, esta historia sería muy distinta. Pero también, y esto es porque me gusta discutir, ¿no?
Y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir a ver, ¿no? Y quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace 3 años atrás. Entonces, saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violación a los derechos humanos, nos parece sorprendente, porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno, presidente, a pesar de todos los informes internacionales. Entonces, parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distinto, pero que además, ¿no?, que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca, nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticamente electos para servir a sus intereses, porque eso que algunos llaman Occidente no tienen ni valores ni principios, solo tienen intereses. Así, mira, y aquí esto es distinto. Daniel, gracias, presidente. Perdona que te interrumpa. Un comentario con propuesta y una reiteración. Yo hice una propuesta hace un tiempo para que tú la evalúes allí como alcalde. Lamentando mucho los más de 300 jóvenes que perdieron sus ojos en el estallido social. Doloroso. Yo vi algunos reportajes de televisoras chilenas, de medios de comunicación muy objetivos como el Mercurio, de Telesur, sobre lo que estaban padeciendo muchos de estos jóvenes. Algunos quedaron completamente sin visión, otros quedaron con pérdida de visión parcial, la pérdida de un ojo. Nosotros en Venezuela tenemos algo muy hermoso llamado la Misión Milagro, que ha operado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños. Y yo le ofrecí, le propuse, y estamos dispuestos a enviar inclusive un avión para recoger a todos estos jóvenes, traerlos a Venezuela y poder hacerle estudios integrales con médicos del más alto nivel, cubanos, venezolanos, y poder darles el tratamiento. A mí me sensibilizó mucho. Yo hice la propuesta, estábamos en la época del gobierno de Piñera y la propuesta cayó en el vacío. Quizás ahora el canciller pudiera hacer la propuesta, que la hacemos desde la solidaridad, desde el sentimiento, desde la Misión Milagro, para aquellos jóvenes que perdieron la visión. También se lo hice a Colombia, porque en Colombia también hubo más de 200 jóvenes que, bueno, pareciera una técnica, una táctica represiva de apuntar a los ojos para dejar ciego a la juventud, de castigarla. Ahora, esa es una reflexión que te dejo como alcalde, como líder político que eres. Estamos en un momento en que la situación internacional pone el faro en lo que está ocurriendo en Europa del Este. Me gustaría tu apreciación, ya que sos un ciudadano ruso, ¿cómo ves esta operación que ha hecho, que está haciendo, está realizando Rusia para desnazificar y desmilitarizar Ucrania? Tenemos que entender que este conflicto no empezó en febrero de este año. Este conflicto empezó en marzo o abril del año 2014, meses después del golpe de Estado
en Ucrania, el golpe de Estado de Kiev, que llevó al poder un gobierno abiertamente fascista, un gobierno totalmente alineado a los intereses de Estados Unidos, un gobierno totalmente neoliberal, y también un gobierno cuyo objetivo fue la destrucción de la cultura rusa, del idioma rusa, de la mentalidad rusa, que todavía existe de manera muy profunda en Ucrania. Y el conflicto en la región de Donbass ya ha durado casi 8 años. Esto es un conflicto que realmente empezó como producto de este golpe de Estado. Es decir, la región de Donbass, que aunque pertenece a Ucrania, es una región que culturalmente, étnicamente, es mucho más ruso que ucraniano, que la mayoría de la gente ahí sí se identifican como rusos, la mayoría ahí hablan ruso, tienen familia rusa y tienen las costumbres y cultura rusa. Entonces, para el pueblo de esta región, el golpe de Estado en Kiev significó que Ucrania ha rechazado completamente los intereses, los deseos de la mitad de su población, es decir, la mitad que se identifica con Rusia. Y el rebelión militar por parte de la región de Donbass fue, es decir, el producto de esta resistencia en contra del régimen de Kiev durante todos esos 8 años. Entonces, la intervención por parte de la Federación Rusa es más como un contraataque al régimen de Kiev por el hecho de esos 8 años de la guerra contra Donbass. Es el intento de acabar con el conflicto en Donbass. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que las estructuras del Estado ucraniano han sido profundamente nazificados durante los últimos 8 años, nazificados por la presencia, por esta politización de varias figuras históricas ucranianas que han colaborado con nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Stepan Bandera, que está considerado como un héroe nacional por el gobierno del régimen de Kiev. Al mismo tiempo, el ejército, la seguridad interna y muchas otras partes del Estado han sido infiltrados por varios grupos neonazis y ahora están bajo el control. Entonces, la intervención militar por parte de Rusia, su objetivo es precisamente derrocar estas estructuras del Estado ucraniano. Todo lo que hemos visto es que la ocupación de Ucrania no es el objetivo, no es el objetivo de Rusia, y esto es evidente porque Rusia ya ha retirado sus tropas de los territorios del norte de Ucrania. Y por supuesto, también aquí a la cuestión de Crimea, porque Crimea fue reclamada por Rusia y fue reclamada de manera democrática, porque el pueblo de Crimea decidió de manera democrática primero de independizarse de Ucrania y después para unirse con Rusia. Es una región donde el 90% de la población son ciudadanos rusos, es una región casi 100% rusa, y también es una región que también ha sufrido por parte de Ucrania, porque por varias tácticas económicas y políticas que el régimen de Kiev ha utilizado contra Crimea, haciendo un bloqueo de esta región, realmente haciendo muy difícil la vida cotidiana ahí. Entonces, la demilitarización y denazificación de Ucrania está considerado como una
un método para asegurar la vida en el área de Donbass, en el área de Crimea, y también para que Ucrania no pueda ser utilizada la misma manera que fue utilizado Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos, porque que Ucrania nunca será un base militar de Estados Unidos. ¿Con qué expectativas venís, Chema, a esta cumbre antifascista? Iba a decir que de aprender mucho, de comunicarnos entre guerrilleros, de la comunicación antiimperialista, pero, y sobre todo vamos a un evento antifascista. ¿Qué te puedo contar que no sepas tú de la situación que está respecto al fascismo en Europa ahora? Que parece ser que hay una reformulación de un nazismo claramente el de toda la vida, no es un neonazismo, y está en este momento funcionando macartismo que vimos en la época de los años 50, todos los elementos que han jugado con el fascismo, con el nazismo, ahora vistos en Europa. Por tanto, mis expectativas aquí son, además de las propias, de venir a la tierra de Bolívar y encontrarme con mucha gente dentro de la comunicación antiimperialista, gente de la trinchera de esa guerrilla comunicacional, en este caso es para mí crucial cruzar con ellos el análisis de lo que está ocurriendo en Europa, una Europa que está volviendo al fascismo en todos los países de un modo inaudito. ¿No es contradictorio que la izquierda europea, que en algún momento alentó la idea de todos contra la OTAN, ahora que la OTAN se manifiesta como protagonista fundamental del imperialismo, como siempre lo ha sido, hay sectores de la izquierda que están incluso apoyando explícitamente a la OTAN? Explícitamente. Si hablamos desde España, incluso la Izquierda Unida, que nació del no a la OTAN, está en este momento justificando hasta la cumbre de la OTAN, justificando las acciones de la OTAN y queriendo vestir a la OTAN de organización defensiva necesaria. Es algo impresionante en respecto a toda la izquierda europea que está manteniendo. Toda, no. Hemos visto cómo en países como en Grecia están saliendo fuera del Parlamento a decir no a ese vestir de blanco al fascismo. En Irlanda hay casos aislados en todos los sitios. En España ha habido casos aislados, pero en el global todos los parlamentos europeos están regidos desde el mismo Bruselas por los lobbies, por las transnacionales, y a su vez están todos cooptados, siendo lacayos del imperio desde siempre. O sea, los silencios y la colaboración imperialista de Europa es demostrable de los últimos 20 años, es sin ningún titubeo. Están con el imperio, sin ningún titubeo. Hoy día celebramos con mucha alegría haber recuperado pues nuestro país, nuestra fuerza, y aquí seguimos celebrando esos 20 años de gloria y de lucha. Y durante nuestra presencia en Venezuela también estuvimos recorriendo varios barrios donde el poder popular realmente ha crecido muchísimo, donde la organización desde abajo se siente, se palpa, hablando con la gente, con los vecinos, con los compañeros, con las referentas y referentes. Precisamente en La Vega, una zona muy combativa de Caracas, estuvimos en esta actividad donde una de las dirigentes habló con los delegados que participamos en la cumbre antifascista, y esto es lo que nos dijo de la experiencia que están haciendo ellos en La Vega. Nos han bloqueado. El bloqueo lo hemos tenido durante 500 años, toda Latinoamérica. Por eso nosotros decimos que tenemos que resistir. Lo que es difícil para nosotros resistir es lo que se forma cuando hay esos bloqueos bestiales, porque nace la corrupción y se fortalece el individualismo.
Estos son elementos que fortalecen el sistema capitalista que queremos erradicar hasta de nuestras propias venas. Ustedes saben lo difícil, nosotros quisiéramos que tuvieran más tiempo aquí para que vieran lo difícil que ha sido para nosotros, para el pueblo de a pie, el pueblo que resiste este bloqueo por amor al proceso de transformación social. Porque el 23 años, el comandante Eterno con un equipo reconocieron las luchas de los pobres, de los indios y de los negros, que somos todos los que estamos en los barrios. Aunque pareciera irónico lo que voy a decir, pero después mi familia y mis vecinos van a contarle, a nosotros nos fortalece que con esas medidas sancionatorias que nos pusieron logremos la independencia. Nosotros no somos mendigos y no queremos que venga una política así asistencialista, que empiecen a darnos todo y todo, porque es el momento de crecer, en guerra es que crecemos, y nosotros queremos seguir teniendo el derecho a la tierra, al trabajo y al techo, que son lo que forman al individuo para construir la sociedad de iguales que tanto necesitamos. Una sociedad más humana, que reconozcamos la propiedad colectiva como único mecanismo de vernos de iguales para construir. Y ahora vamos a hacer un intervalo y volvemos con más Resumen Latinoamericano. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en Resumen Latinoamericano con este especial Venezuela. Estar allí en Caracas es participar de la experiencia revolucionaria. Se recorre el camino que recorras, participes en los eventos en los que estés, siempre está presente la idea de la ideología revolucionaria, del avance del proceso bolivariano. A pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, a pesar de incluso proyectos de invasión, invasiones no concretadas, Venezuela y la revolución siguen gozando de buena salud. Estuvimos con Maduro en el Palacio Miraflores, donde nos recibió a todos los delegados y delegadas, escuchamos sus palabras y después participamos de un acto de masas realmente importantísimo e impactante a la vez, donde decenas de miles de compañeros y compañeras marcharon con sus uniformes de trabajo, con su alegría, con sus banderas, y también tuvimos la presencia y observamos la presencia de las milicias bolivarianas, de esos milicianos y milicianas que realmente le dan un toque de seguridad al proceso revolucionario. Allí escuchamos la voz de Diosdado Cabello, que sigue siendo un dirigente imprescindible de esta revolución, y por supuesto de Nicolás Maduro. Vamos a ver ese acto del que le hablamos. Es muy fácil decir 20 años, pero han sido 20 años de mucha lucha, de mucha victoria. Nuestro pueblo es un pueblo que no se cansa. Nuestro pueblo es un pueblo combativo. Y no tengo camarógrafo casi. Entrar por aquí, por este portón. Bueno, por ahí entramos al final. Y con nosotros entró el pueblo a Miraflores a devolverle la presidencia de la República al comandante Hugo Chávez.
pueblo glorioso, pueblo que hoy se mantiene de pie, firme, que no se rinde ante los ataques del imperialismo, que acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro en cada una de las batallas que este pueblo está enfrentando. 20 años después, hermano presidente, queridos compañeros, compañeras, nosotros podemos decir, con el pecho henchido, decir, valió la pena vivir el 11, 12 y 13 de abril del año 2002. ¡Valió la pena! Y ese valor, que antes era individual, ese valor de la lealtad se transformó en un valor colectivo de un pueblo a un líder, de un líder a un pueblo a un proyecto revolucionario. Y de esa lealtad nació este amor, y de este amor surgió una de las figuras más impresionantes por su fortaleza, por su gran fuerza, que es la unión cívico-militar, pueblo y fuerza armada, unidos, gritándole al mundo, queremos ver a Chávez, gritándole al mundo, ¿dónde está Chávez? Y lo logramos, hermanos y hermanas, no es poca cosa, no es poca cosa, derrotamos al imperialismo en el año 2002, hemos seguido derrotando al imperialismo en todos estos años, y lo seguiremos derrotando, porque con el pueblo de Venezuela no han podido ni podrán. Con el pueblo de Venezuela no podrán jamás. Por eso yo quiero darle las gracias a todos ustedes y decirle que estoy muy emocionado y maravillado, Diosdado, camarada, después ver 20 años después, Diosdado, que ha valido la pena el sacrificio y la lucha. 20 años después, podemos decir que el comandante Chávez no aró en el mar. Hemos sembrado conciencia en tierra fértil de la juventud más joven, del hombre y la mujer más fiel, más honesta de nuestra patria. Por eso quiero que levantemos la mano del corazón con nuestra ley de leyes y jurar hoy, 13 de abril, por nuestra patria. Juro por la memoria de los libertadores, por el ejemplo de Guaycaipuro, por la lanza victoriosa de Negro Primero, por la lanza victoriosa de Negro. Juro por el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Y antes que nada, juro por Cristo Redentor, que me mantendré firme en combate permanente y en unión cívico-militar, desarrollando la resistencia frente al imperialismo, renaciendo todos los días de la patria y cambiando todo lo que tenga que ser cambiado. Juro revolucionar todo para una nueva etapa de nuestro pueblo. Juro comprometerme a trabajar fieramente por la construcción del socialismo del siglo XXI. Juro por los mártires, juro por la patria, juro por Bolívar, juro por Chávez, hasta la victoria siempre. Así lo juro. Que viva la patria, que viva el pueblo, que viva la revolución de abril. Independencia y patria socialista. Leales siempre, hasta la victoria siempre.
Venceremos, que viva el pueblo. Muchas gracias. Y como toque final de este especial, vamos a escuchar al rapero argentino Daniel De Vita cantando a capela en el acto que se hizo con Maduro en el Palacio Miraflores. A pedido del propio Maduro, Daniel entonó estas estrofas. Hoy me tocó a mí hacer una crónica, pero más reciente, del año 2019, sobre algunos colegas que se prestan para infamias, operaciones, golpismo, injerencia, y lo disfrazan de arte y de música. ¿Qué me puedes decir cantando? Si usted se anima, hacemos un pedacito. Dale, métele. Dale. ¿Quién fue el que derrocó a Celaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan aborígenes en Chile o en Argentina y los despidos que son miles? No. Somos parte del arte del fraude. Te dicen con qué indignarte, aguarden. Si el problema no es el yugo, es Maduro. El más duro problema cuando madrugo es la inyección del odio que brota desde el podio del que habla demasiado pero no nombra el petróleo. Un periodista hablando, llorando, gritando dictadura y facturando. Lo que los yanquis quieren, los yanquis tienen. Si no lo tienen, toman rehenes y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil, la amenaza militar y la civil, la débil maniobra subterránea, confiscan el dinero y después para los medios mandan lotes con fideos. Ayuda humanitaria, cinismo sin precedentes, ridículo como Guaidó jugando al presidente. Muchas gracias. ¡Ah! Buenísimo. Daniel De Vita. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.